Centinabla, la secretaria general de la UNTER. Bien, buen día. Vos deberías, y te digo deberías, recibirnos. Nosotros no vamos a entrar nada más que dos compañeros que son de la seccional Cipolletti y nosotros dos de Central. Es muy simple lo que te estamos pidiendo. No estamos diciendo que entren todos los otros compañeros. Pedimos que de tu parte haya un gesto y que nos... Perfecto. No, estamos acá. Estamos acá con Marcelo Nervi, Benjamín Catalán y el compañero de Central. Bueno, compañeros, compañeras, en principio nos parece muy importante que estemos muchos compañeros y compañeras en esta jornada. Como hemos explicado en distintos comunicados, en distintas instancias, en distintas asambleas, ustedes saben que desde el 15 de septiembre del 2016 se ha cometido un golpe institucional y pedagógico sin precedente, una destitución de compañeras, en donde... Sucedió algo parecido a hoy. Cerraron todas las puertas durante más de 10 días en el Consejo Provincial de Educación. La propia sumariante que nos tuvo que recibir hoy fue la que se constituyó junto a López, el otro sumariante, con un ejército de funcionarios allá en la calle Avenida Alem para notificar a las compañeras de su destitución. Primera situación que hemos denunciado, ya que es imposible que te notifiquen adelante de quien te denuncia, y esto lo hicieron estos dos sumariantes. Yo voy a hacer expresa mención que a nosotros nos convoca la situación de Estela y Paula. No pienso hacer mención a ninguna otra cosa más de las que ha dicho el compañero Pablo, secretario general de la seccional Cipolletti. Nosotros estamos, estuvimos, estaremos y seguiremos todo lo que haya que hacer en función de las dos compañeras. El sindicato lo componemos todos. Son 18 las seccionales que integran la UNTER. 18 seccionales integran la UNTER. Las 18 seccionales, y en algún momento, no siendo la secretaria general, sino de una seccional menor, acá estuvimos acompañando desde ese pequeño lugar en una seccional a Estela y Paula. Hoy, en este lugar en el que me toca estar, sin ninguna duda que vamos a seguir estando. Nosotros creemos que la educación inicial tiene que ser el lugar más cuidado. El lugar más cuidado necesita resoluciones nuevas, reglamentos nuevos. Estamos con reglamentos del año 87 y 97. Me parece que nuestras infancias merecen un poco más de respeto. Me parece que nuestras infancias merecen una directora de nivel que haga territorio. Me parece que las supervisoras tienen que cumplir el cargo que tenemos que cumplir. Defender a las infancias en su derecho social a la educación. Y sí solicito que desde la Secretaría de Inicial se hagan todas las acciones necesarias para evidenciar que la directora de nivel está vulnerando el derecho de los niños y niñas de Fernández Oro. Porque en realidad cualquiera de nosotras que vulnera un derecho, los trabajadores somos sumariados, ¿no? Bueno, no sé qué pasa que la directora de nivel pueda hacer lo que quiera. Me parece que tenemos que unirnos porque nuestros niños no van a tener sala de 4 el año que viene o el otro. La sala de 4 es ahora, la sala de 5 es ahora. El presente es importante. Sigue el hostigamiento. Ante no haber respuesta en paritaria, nosotros planteamos ya, va a ser próximo un año, iniciamos una demanda, las compañeras iniciaron una demanda al Consejo Provincial de Educación, solicitando que la justicia se expida en relación a la nulidad del sumario. Entendemos, no nosotros, sino la propia normativa, la propia legislación y la propia jurisprudencia, que no se puede iniciar el sumario con la firma de un solo vocal del Consejo Provincial de Educación. Pero hay actitudes, compañeros y compañeras, que no favorecen. Es muy importante, y más allá de que Pablo me lo haya cuestionado en horas de la mañana, lo tengo que decir, nosotros esto lo tenemos que solucionar en base al diálogo. Las compañeras sí o sí necesitan ser escuchadas.
Esa es nuestra función, hacer llegar nuestra voz. No íbamos a entrar en estas circunstancias. No íbamos a entrar. Estela hace de interlocutora para que yo pueda hablar con la sumariante y decirle que nuestra predisposición es entregar un escrito y lo que debía recibir Estela. No tenía ningún sentido la confrontación por la confrontación misma, porque así no vamos a llegar a una solución. Y quiero recordarles algo que me parece más que importante. Podemos estar todos afuera, podemos estar todos en cualquier lugar, pero ¿saben qué? Acá las únicas dos personas que son cuestionadas, que fueron separadas de sus cargos, son Estela y Paula. Y que si la definición que se toma realmente no fuera la que las beneficia, compañeros y compañeras, el resto, todos son de palo. Las afectadas son ellas dos. Entonces lo que tenemos que buscar sí o sí es con nuestra actitud la solución para las dos compañeras. Porque acá no hay una sanción disciplinaria sumarial para Unter Cipolletti. No hay una sanción sumarial para la Unter Central. La sanción sumarial es para dos personas individuales, dos compañeras. Y es lo único que tenemos que buscar. Que esto se termine en función de las dos compañeras. Es verdad, acá no van a sancionar a ningún lugar sindical. Acá hace un año y ocho meses que nos están sancionando, ¿eh? No es que no nos sancionaron. Estela está enferma por esto, no por otra cosa. A mí la directora de nivel no me deja salir del jardín donde estoy, porque resulta que no puedo, porque el seguro no me cubre. Tampoco me deja hacer todos los lugares de formación según mi cargo, porque ahora manda a decir que yo no puedo hacer la formación de supervisores y directores. Sí, se vulneran nuestros derechos, todos los días, los nuestros y los de los 60 niños que están allá. Y los de los niños de las 118 que van a una escuela secundaria, también se vulneran. En primer lugar, yo les quiero agradecer profundamente a todas y a todos los que nos han acompañado y nos acompañan, y en particular en el día de hoy. A los compañeros y compañeras que no están bajo el paraguas de ninguna agrupación, que simplemente han podido construir empatía de lo que nos pasa, y aquellos obvios que se han definido como militantes de las distintas agrupaciones, porque entiendo que el militante es más que un trabajador de educación, es un militante de la vida, y así lo he tomado. Unámonos por nosotros, por los que estamos en los cargos, por los que trabajamos día a día, y por los niños y las niñas que son nuestro presente. Gracias a todos por estar y espero que cada vez seamos más. Pero no dejaré de pensar que lo que hice volvería a hacerlo. No puedo ser la transmisora de y la transmisora de. Este es un rol netamente político el que cumplimos. Y la decisión política nuestra fue estar al lado de las comunidades. No le debemos obediencia de vida a ninguna patronal. Ni ninguna patronal. Así que yo me alegro en esta jornada de verlos a todos juntos. Y espero que así, porque los momentos que se viven son absolutamente complejos. Y necesito, muchos me conocen que tengo muchos años dentro de la militancia, un gremio que se identifique como un colectivo. Sí, apuesto a la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y se los agradezco. Muchas gracias. Antes que nada, aclarar, el secretario general de Unter Cipolletti soy yo, Gonzalo Holguín, y no Pablo Crowley. Si hay algo que hoy nos podemos dar cuenta, hoy, no es lo mismo si Estela venía sola a que lo que sucedió hoy, todo un hecho político de una comunidad respaldando a la compañera. Es por eso de que hoy el aprendizaje que nos queda es que la movilización es el camino. Sí, así que por Paula y Estela un fuerte aplauso y vamos a seguir estando acá cada vez que las compañeras sean citadas. Porque es un sumario al cual desconocemos, totalmente antiinstitucional, antilegal. Entonces en ese marco no nos queda otra, no nos queda otra oportunidad de cambiar y revertir la situación que la lucha. Y la lucha la hacemos entre todos. Saludos a las compañeras entonces.